Hola, muy buenos días y así damos comienzo a Lo Justo y Necesario. Los vamos a estar acompañando como cada sábado en vivo hasta las 2 de la tarde con toda la información, la más importante, la información social, la información que tiene que ver con la seguridad social. Esto lo anticipábamos ya hace días, el acuerdo que se venía al debate y que por supuesto ese debate trae acuerdo cada vez que sucede acerca del salario mínimo vital y móvil. Se acordó el aumento que va a corresponder para el salario mínimo vital y móvil en el trimestre octubre-diciembre y lo que se acordó entre el sector sindical, empresarial y gobierno a través del Consejo Nacional del Salario es un 32,2% que se va a pagar en tres tramos. En un ratito les vamos a contar, les vamos a graficar el tema de los montos, pero hay algo muy importante que quiero decir ya en los primeros minutos del programa y en la introducción, en este editorial, el impacto que el salario mínimo tiene en la Argentina. Muchas veces decimos, impacta en montos de prestaciones, de más de 6 millones de prestaciones, pero hoy más que nunca es importante contar cada detalle, a cuántas prestaciones y a cuáles prestaciones el salario mínimo vital y móvil alcanza. A ver, cuando hablamos de 6 millones de personas y el alcance del salario mínimo, estamos hablando que el impacto es en forma directa y en forma indirecta. De manera directa alcanza a los montos que tienen que ver con trabajadores, que son trabajadores que están fuera de convenio porque funciona de parámetro el salario mínimo. También funciona de referencia para discutir paritarias, por ejemplo, los aumentos en empleo doméstico. En salario básico docente, que representa siempre un 20% por arriba del salario mínimo que se acuerda. En programas sociales, como es el potenciar trabajo, que termina siempre en un valor del 50% del salario mínimo vigente, en el programa Acompañar, que tiene un monto idéntico, un 100% de lo que es el salario base, el salario mínimo en cada tramo, y también impacta en jubilados y pensionados de haberes mínimos que vienen con una historia fehaciente, genuina, de 30 años con aportes. En forma indirecta, el salario establece topes de ingresos para acceder a la asignación universal por hijo y a la asignación por embarazo, porque para acceder a esta ayuda hay que probar que se gana menos, que se tiene de ingresos menos o hasta un salario mínimo. En el caso de programa hogar, son dos salarios mínimos y si hay en la familia alguna persona con discapacidad, son tres salarios mínimos vital y móvil. Y por último, becas Progresar, que el ingreso familiar o individual no debe exceder los tres salarios mínimos mensuales. Ahora sí, pido la placa para contarles cómo vienen los montos del salario mínimo en estos tres tramos, que hacen un total del 32,2%. 132 mil pesos en octubre, 146 mil pesos en noviembre, 156 mil pesos en diciembre. Y sobre esto aprovecho que están los tres montos que va a tener el salario mínimo hasta fin de año en pantalla y les digo que, por ejemplo, el potenciar trabajo quedará en octubre en 66 mil pesos, en noviembre en 73 mil pesos y en diciembre en 78 mil pesos. Ahora me quiero referir, y en especial y en particular, al impacto del salario sobre jubilaciones y pensiones. Hay una ley que rige desde el año 2017 que dice, que establece que la jubilación mínima de una jubilación o pensión mínima que lleva atrás una historia genuina de 30 años con aportes fehacientes, aquí no entran las jubilaciones con moratoria, no puede quedar por debajo del 82% del salario mínimo. Es decir, que cuando uno saca la cuenta, y esto yo se los enseño para que sepan, para que ustedes sepan
cómo sacar la cuenta y por qué les corresponde, el salario que va a regir en octubre, que es de 132 mil pesos, cuando uno calcula el 82%, va a ser de 108.240 pesos. Entonces, entre 87.460 pesos, que hoy es el haber mínimo, y el 82% del salario mínimo de octubre, que quedan 108.240 pesos, hay una diferencia. Esa diferencia es de 20.720 pesos y ustedes lo van a ver en pantalla en la placa. Esa es la diferencia, ese es el suplemento, ese es el complemento que se va a agregar en octubre cuando se pague mensual octubre a jubilados y pensionados de haber mínimos con 30 años con aportes. Hay una cuenta que es similar en el mes de noviembre. En el mes de noviembre el salario mínimo quedará en 146 mil pesos, el 82% de esos 146 mil pesos son 119.720 pesos y cuando uno resta lo que está el haber mínimo vigente, que es de 87.460 pesos, da una diferencia, un complemento, un suplemento que van a cobrar de 32.260 pesos. En diciembre, no se puede todavía hablar de complemento, suplemento, porque está el dato del salario mínimo, pero no está el dato de cuánto va a ser la jubilación mínima en diciembre, porque falta todavía el porcentaje que dé. De movilidad jubilatoria, que es recaudación tributaria, una combinación y evolución de salarios en actividad. Lo concreto, y para que entiendan, 1.300.000 jubilados o pensionados nacionales de haberes mínimos con 30 años de aportes cobrarán en forma automática y sin trámite alguno un suplemento en el mes de noviembre, a ver si podemos volver a poner la placa, un suplemento, perdón, en el mes de octubre de 20.720 pesos y otro en noviembre de 32.260 pesos. ¿Esto qué significa? Que si a esto se le suma el bono de el refuerzo que está pagando ANSES de 37.000 pesos a jubilados y pensionados de la mínima, entre el haber mínimo vigente, más los 37 mil pesos de refuerzo, más estos complementos que ustedes están viendo al aire, a la jubilación o a la pensión mínima le va a dar un monto a cobrar en el mes de octubre de 145 mil 240 pesos y en el mes de noviembre de 156 mil 720 pesos. Ustedes me dirán, no estarán pensando, pero Clara, todavía falta un refuerzo más, que no lo calculó, que es del programa alimentario, los 15 mil pesos de PAMI, eso no lo calculó, porque ese bono, ese plus, viene estando de manera permanente, no es algo que se va. La gente que lo cobra, lo va a cobrar este mes, el otro, y después se verá en cuánto se actualiza y se incrementa. Pero lo concreto es que uno habla, bueno, con los refuerzos, con los bonos, entonces en octubre serán 145 mil pesos, en noviembre serán 156 mil pesos, pero lo concreto es que el haber mínimo de jubilación y de pensión tiene un valor de 87.460 pesos. Ese es el valor, porque ese es el valor remunerativo. Todo lo demás llega circunstancialmente y después se va. ¿Sí? Entonces, a mí me parece que esta norma, esta ley del año 2017 que establece que la jubilación mínima no puede estar por debajo del 82% del salario, ya transcurrió dos gobiernos. Y hay algo que yo no entiendo. ¿Por qué esos suplementos se cobran por única vez y después se van? Se cobran por única vez ese mes y después se van. Si cuando se actualiza el salario mínimo, eso queda como cifra remunerativa. Si cuando el salario mínimo tiene actualizaciones, impacta de manera remunerativa en el potenciar trabajo. No es que al potenciar trabajo se le da un aumento y después se le quita. Y lo mismo pasa con el programa, Acompañar. Y lo mismo pasa indirectamente con las becas, con la AUH, con la asignación por embarazo, con el programa Hogar, con todas las asistencias sociales que tienen el impacto del salario mínimo. El salario mínimo aumenta, aumenta todo lo demás y no se va. A los únicos que se les va la plata es a los jubilados y pensionados.
Nosotros no perdemos la esperanza desde lo justo y necesario de marcar agenda en los temas. Creo que este es un tema que hay que analizarlo y definirlo rápido. Y dejar esto como suma remunerativa, como pasa con todo el resto de las asistencias. Me parece que es un gesto que implica o puede implicar en el jubilado o en el pensionado un reconocimiento que el jubilado siempre busca en la Argentina, en este país, y pocas veces se encuentra. Bueno, ahí están viendo imágenes de la ciudad de Buenos Aires, el clima divino. Van a ser casi, bueno, 13-12, vamos a decir el horario justito. 14 grados, 9 décimas. Tarde fresca pero soleada. Fin de semana de clásicos. Hay muchos que están nerviosos, pero lo concreto es que nos espera un fin de semana divino. Bueno, yo presento a la mesa. Vamos a contarles qué temas vamos a estar hablando, Damián Dipache, todo lo que tiene que ver con inversión. El tema del IVA y todo el tema inversión, Damián en un ratito, y además monotributo, autónomos y los alivios que quedan pendientes. El doctor Adrián Trócoli, ¿qué pasa con la moratoria? Porque tenemos nueva moratoria, pero todavía falta reglamentación. ¿Qué hacen los que tienen retiro por invalidez? ¿Qué hacen los titulares de pensiones? Acá hay un faltante y hay que analizarlo en lo justo y necesario. Nos acompaña Sabrina Castelli, gracias por venir. Es CEO de Mujer Financiera y la convocamos porque nos parece más que interesante en el rol que Sabrina pone a la mujer cuando se trata de economía, cuando se trata del manejo de dinero. Vamos a hablar con ella de a ver los tips para manejar mejor el dinero, pero además el rol clave que tiene la mujer cuando se trata de economía en una empresa, en la familia o también en forma personal. Gracias por venir. ¿Y quién nos acompaña nuevamente? La Tana. Laura Grassi, nuestra amiga, nuestra colega. Nosotros hablamos con Laura y le dijimos, ¿todavía estás en Argentina? Y ella dijo que sí. Y bueno, Tana, gracias por venir porque gracias. Nos gustaría que nos hables un poco de la mujer, la economía, la familia, la empresa en Italia, un país que es tan conservador, pero que bueno, tiene tantas similitudes con nosotros los argentinos porque tenemos los genes. Un grande piacere. Gracias. Bueno, ¿qué tenemos que hablar? Tenemos que comenzar. ¡Ay, lo del sorteo! Ahí casi si no lo veo me olvido, no me puedo olvidar, porque esto es a pedido de la gente. Ustedes piden, ustedes lo tienen, sorteo de una tablet. ¿Sí? Ustedes se pueden anotar en forma gratuita a través de mi Instagram, clarasalguero@clarasalguero.org. @clarasalguero.ok, se inscriben, no tienen que dejar ningún dato, simplemente el arroba del Instagram y se anotan. Les cuento sobre esta tablet, 10 pulgadas, batería alta duración, es liviana, es entrega puerta a puerta gracias a mayores conectados que lo llevan, no importa dónde vivas. Vivís en zona rural, igual te la llevamos y te la entregamos en forma gratuita. Tenés tiempo para participar hasta, a ver si estoy bien, si Marcelo me da el ok, hasta el sábado 21 de octubre, ¿sí? Sábado 21 de octubre, entonces, anótate y, por supuesto, mucha suerte. Vamos para la pantalla porque tenemos que hablar del monotributo, tenemos que hablar de autónomos y de todos los alivios pendientes. Efectivamente, Clara. Bueno, le vamos a hablar solamente a 5 millones de personas, 4 millones de monotributistas, 1 millón de autónomos. Vamos a decirle que vamos a analizar el monotributo, la situación del monotributo y del autónomo con respecto a la inflación y al tipo de cambio en la Argentina. Sí, efectivamente. Bien. ¿Qué pasó con los monotributistas? Ahora lo que se prorrogó es ese salto que genera el monotributo por superar el tope de facturación. O sea, se prorrogó esto, efectivamente se anuló. ¿No se excluye? No se excluye. Perfecto, ni se da de baja por falta de pago. Efectivamente, pero los topes no se modificaron y es una de las críticas fuertes del monotributista. Un prestador de servicio tiene como tope hoy 7.996.000 pesos. Si vos te pasás este tope no te van a excluir de oficio, pero efectivamente este límite sigue retrasado. Lo ajustamos por inflación desde el origen del... Seis veces más.
6 veces más. Debería estar en 48.358.000 pesos el límite del monotributo para un prestador de servicios. Para uno de bienes sería mayor. Y por tipo de cambio, 60 millones y medio de pesos ajustados desde los topes desde 1998. Clara, acá hay un retraso histórico con muchos gobiernos en el medio, ¿no? Bueno, esta es la distorsión que existe en la Argentina entre el trabajo de independiente, el trabajo monotributo y lo que está pasando con el costo de vida. ¿Los autónomos? Sí, pasemos a la próxima y vamos a ver en términos comparativos qué es lo que estuvo pasando en Argentina versus la región respecto de monotributo. Mirá, bien, un régimen simplificado en Argentina puede facturar hasta los $15.800. En Uruguay, hasta los $500.000 con impuestos por escala de facturación, del 3,3 al 12% Brasil de impuestos. Brasil y Chile, a ver qué está pasando. Mirá Brasil, $935.000. Y en el caso de Chile, los impuestos que paga una sociedad, por ejemplo, vos y yo somos socios. Sí. Lo que pagamos por comprar un bien de capital, lo podemos descontar como persona física. Compramos una máquina, vos y yo, en una sociedad, sí, como persona física lo podemos descontar de bienes personales, lo podemos descontar efectivamente de impuestos, por lo cual efectivamente vas a pagar mucho menos impuesto como persona. Algunos de los regímenes simplificados de América Latina que efectivamente son muy superiores a los de Argentina, ¿no? Hay más. Seguimos, vamos a seguir con el análisis que estamos haciendo. Bueno, esta es ley. Proyecto de ley de autónomos, que efectivamente acá no hubo una mejora para la situación del autónomo. Mismo ingreso del autónomo respecto del trabajador que va a quedar exceptuado del pago de ganancias, para un autónomo le va a dar a pagar acá 5 millones y medio de pesos. Para lo mismo que va a tener de ingreso un trabajador, un autónomo va a tener que pagar de impuesto anual 5 millones y medio. El alivio que hubo hasta ahora para los autónomos, sí, es el tema de poder prorrogar los pagos de IVA y de aportes previsionales de septiembre a diciembre para el 2024. Pero este impuesto lo va a tener que pagar. Lo va a tener que pagar. Al mismo nivel de ingreso. Bien. Y por último, promesas incumplidas y que efectivamente... ¿Promesas incumplidas de cuánto tiempo? Años, ¿de años? ¿Años? ¿De décadas? Años, años. Bien. Primero, no se elimina la condena tributaria. Si vos te pasás del monotributo al autónomo, tenés que quedar 3 años en este régimen general, independientemente si facturás más o menos. No se ajustan los mínimos no imponibles de ganancia. No se ajustaron las escalas en forma gradual con menor presión tributaria. Las escalas están muy pisadas. Y no se ajustan las deducciones especiales. Las deducciones especiales, la cobertura de salud, el gasto vehicular, los alquileres que pueda llegar a tener un profesional, no se han ajustado por inflación, por lo cual efectivamente el autónomo es el paria del sistema. ¿A cuántas personas le acabas de hablar? ¿Le acabamos de hablar? Autónomos 1 millón y monotributistas 4 millones de personas que están en esta situación. Informamos nosotros y comparamos con el resto de la región. Los alivios pendientes, ojalá lo justo y necesario. Lo justo y necesario ha marcado agenda muchas con veces. Este tema, siempre. Y nosotros no nos damos por vencidos. Tenemos que ir a la mesa para hablar con Sabrina Castelli y preguntarle el rol que tiene la mujer en la empresa, cuando se trata de tema económico, en la empresa, como líder de una empresa, en la familia o inclusive en su vida personal e individual. Muchas gracias, Clara. Sí, voy a arrancar con un dato súper interesante, que es que hoy en Argentina solo el 10% de los roles de directora asociados es ocupado por mujeres, con lo cual todavía tenemos... Seguimos relegadas. Exacto. Un gran camino. Y también entender que la mujer quizás tiene un estilo de liderazgo muchas veces distinto y se ha comprobado incluso que muchas compañías, por ejemplo, las que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, que tienen una mujer en un rol de dirección, incluso llegan a ser más rentables que las compañías que no tienen esta diversidad de género en sus roles directivos. Con lo cual, ¿esto a qué se debe? Que muchas veces la mujer tiene como una mirada mucho más amplia de toda la evolución de la compañía, no solo las variables financieras y la rentabilidad, sino también los equipos, cuidar a las personas, cuidar a los demás, y eso también contribuye al crecimiento de las empresas. Es muy difícil. Yo estaba pensando, un dato que creo que leí o escuché en una de las entrevistas que te hicieron, un ejemplo concreto de lo difícil que fue para la mujer avanzar, por lo menos en Argentina, este tema de que, por ejemplo, en la década del 70, y tampoco está tan lejos, las mujeres si querían sacar una tarjeta de crédito debían contar con el aval del marido y tenían que ir a la entidad bancaria acompañada del marido para que el marido autorizara. Sí, y eso no fue hace mucho, ¿no? No fue hace y mucho. Tener una cuenta bancaria recién lo pudimos hacer a partir de 1960, con lo cual hace muy poquito tiempo que la mujer tiene las herramientas para tener esta libertad financiera. Incluso hay un dato muy importante, ese dato que vos mencionás de las tarjetas de crédito, que esto se modificó cuando cambió una ley en Estados Unidos que terminó diciendo que en realidad esto era un acto discriminatorio, ¿no? Que una mujer tenía que poder acceder a su tarjeta de crédito sin
tener la firma de su marido. Obviamente esto tiene que ver con la evolución también de la participación de la mujer en la fuerza laboral. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, los números de las mujeres económicamente activas en Latinoamérica, en 1980 había 35 millones y 100 millones de hombres, o sea que generaban dinero. Hoy, en el año 2023, hay más de 160 millones de mujeres y 200 millones de hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos 50 años, las mujeres crecieron más de un 250% en su participación en el mercado laboral. Eso es un aliciente. Yo pensaba, ¿cómo piensan las mujeres sobre el tema del dinero, la economía con respecto a los hombres? Bueno, lo que nos pasa muchas veces es que tenemos algunos sesgos de falta de confianza. Esto está estudiado por el Banco Mundial, que la mujer tiene un sesgo de falta de confianza en temas de dinero. Esto de decir, yo no soy buena, los números no son para mí, es algo muy habitual. Y tiene que ver con este rol quizás un poco tardío que la mujer tuvo en la fuerza laboral, ¿no? Sí. En el momento en que esta mujer empieza a generar dinero. Muchas de las mujeres que quizás nos están viendo, quizás son primera o segunda generación de mujeres profesionalmente independientes y financieramente independientes, que generan su propio dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que si vos quizás en tu casa, en tu familia, no tuviste conversaciones de dinero con las otras mujeres de tu familia, es muy difícil para vos enfrentarte al desafío de ser esa primera generación, aprender a gestionar el dinero, tomar decisiones y no sentirte como sola en ese mundo, ¿no? Sabrina, en un ratito me contás si una mujer para manejar bien la economía del hogar o la economía de una empresa necesita educación financiera o se puede llevar por el instinto. Laura escuchaba atentamente lo que estábamos charlando con Sabrina. Italia y Argentina tienen muchos puntos en común. Somos conservadores, quizá Italia un poco más. Esta cosa de que se arrastra de la mamá en la casa, criando a los hijos, y el papá que sale y es el proveedor. ¿Cuánto ha cambiado o ha evolucionado la mujer europea, la mujer italiana específicamente, mira, con respecto a la economía? Por algún lado evolucionó mucho, bastante, y por otro no. Te cuento en qué sentido. Las mujeres, calcula, al día de hoy tenemos un porcentaje, ¿en qué sentido? Las mujeres sí, el rol de las mujeres sí, pero hoy tenemos un porcentaje de hombres, que no son niños, hombres de 40 años en Italia que están a casa con la mamá. O sea, este porcentaje... El tema del retraso de las etapas de la vida, eso se está dando en el mundo. Un poco por comodidad, porque la verdad que los tanos son piola, como dicen ustedes. Yo me quiero ir a vivir a Italia. Claro, dice, que te banque, no, mi papá. Mamá cocina, tengo la jubilación, mucho no se quiere comprometer. Y la verdad, recordamos que la pandemia, los jubilados tuvieron en Italia un rol importantísimo, yo creo, en todo el mundo, porque muchos jubilados fueron los que pudieron sostener la familia de muchos hijos que no podían ir a trabajar. La jubilación... Se cobraba de toda forma. De toda eso forma. No se cortaba, claro. Eso no hubiese sido posible, es al revés. Claro, claro. Y ayudó mucho, mucho hijo. Bueno, ¿qué pasa? Que la mamá italiana, yo crecí en una familia donde... mi papá, mecánico de coche, y nosotros somos tres hermanas, y mi mamá era la que cuidaba a los hijos. Hoy la figura de la donna como cuidadora de los hijos no hay más. ¿Por qué? Porque en una familia con un sueldo, hablamos medio de 1.200 euros, y nuestro carísimo Di Pace hará las cuentas. Ya la está haciendo la calculadora Di Pace. ¿Seguro? Tiene que trabajar... Sí. La padre y la madre, o sea, para tener un sueldo medio. Entonces los hijos, ¿quién lo aguanta? Y acá se hace esencial el rol del nonno y de la nonna. La verdad, yo agradezco todo. Sigue a la siendo esencial. Sigue súper esencial. ¿Sabes cuánto son 1.200 euros? ¿Cuánto? 1.000.000 de pesos. Eso es el sueldo mínimo. Después de 10 años alcanza 2.000, 15 años alcanza 2.000 euros con una media. Pero te digo que una familia, una pareja... Tienes 2.400 de entradas y si tiene un hijo, tiene que invertir su futuro de él. Eso para estar bien, una familia media, normal, bien. En un ratito, Tana, nos contás, yo veía, leía, ¿no?, los índices de inflación en Italia y están preocupados. Super. Y escuchen esto, viene acumulando una inflación en el último año del 5,5%. Y en agosto... El último mes registrado oficial, la inflación fue del 0,3%.
4% y están preocupados. Y como están preocupados, yo en un ratito te voy a preguntar el rol de la mujer en esa economía que preocupa tanto en Italia. Sí. Adrián, ¿qué está pasando con el tema? Moratorias anunciadas con bombos y platillos, esperadas durante mucho tiempo en el Congreso Nacional para que se tratara, se sancionara y a medio reglamentar. ¿Cómo es esto? Como dijiste, el plan de facilidades de pago, el de moratoria, se sanciona con bombos y platillos en febrero. Se abrió la posibilidad de que se jubilen muchísima gente sin aportes, pero la misma ley establecía la posibilidad de que sacaran pensiones y retiros por invalidez a aquellas personas que tenían algunos aportes. Bueno, esto no se reglamentó y fue materia de un proceso judicial con sentencia en la provincia de Santa Fe. Y bueno, primero la generalidad. ANSES, a ver si hacen algo y lo reglamentan. Hoy no se puede sacar las pensiones a pesar de que tenemos 6 meses de ley. Como decía Clara, con tanto bombos que se anunció, pero se olvidaron de reglamentarlo. Lo importante del juicio. Se planteó en un proceso judicial, quiero leer textualmente, el juez dijo que entiende que cualquier demora en la reglamentación de esta moratoria es irrazonable. Este caso es un caso particular en donde la madre de la nena, que es la viuda y es la madre de una nena menor, y tiene una hija discapacitada, se presenta para pedir la pensión y la ANSES se la deniega porque no tiene reglamentación. Lo importante de esto no es solo una demora de 6 meses, la sentencia le da un plazo de 6 meses más, sino la argumentación que hace ANSES. ANSES dice dos cosas. Contesta que los jueces no se pueden meter en lo que la administración decide para los tiempos propios. ¿En serio? ¿Tiempos propios? ¿Entonces? Tienen solo 2 años para terminar la moratoria y se toman 6 meses para reglamentarlo. Muy complicado esos tiempos. Dos años la moratoria vigente, pero llevamos 6 meses desde que está vigente que no se reglamenta. ¿Sabes qué dice el ANSES en el juicio? ¿Qué? Que no hay urgencia, porque todavía hay tiempo. ¿Y sabes con qué apelaron? Esto es preocupante que vuelvan a usar este recurso. La apelación está hoy en la Cámara de Rosario. Este amparo tiene sentencia favorable y le ordena al ANSES reglamentar la situación en el plazo de 6 meses. Muy generoso el juzgado. Pero el ANSES dice dos cosas. Una es que no se metan en las cuestiones de la administración, que no existe un obrar antijurídico por parte de ellos. Y lo más grave de todo es que no lo puede la justicia dictaminar en dónde utilizar los recursos disponibles. ANSES volvió a decir que no tiene recursos para pagar las cosas. Esto está en un expediente judicial. Bueno, en un ratito vamos a estar preguntándole a Damián Depache y a Adrián Trócoli. Ah, tengo una sorpresa para Adrián Trócoli sobre el cierre del programa. ¿Cómo andan ellos en economía? Depache seguro que bien. Ahora, Trócoli, ¿cómo será como...? Como autónomo, hermoso. No me hagas recordar que quedamos afuera de todo esto y cuánto tengo que pagar de anticipo de ganancias dentro de 2 semanas. Uy, Dios. Habla Depache y no saben cómo queda Trócoli después. Dios mío. Hay que ayudarlo con la terapia. Bueno, ¿qué les contamos? Que cobrando tu jubilación en Superviel la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer filas. Beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conocé de la propuesta en superviel.com.ar. Mira. Cobrando tu jubilación en Superviel la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer fila. Beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conocé la propuesta en superviel.com.ar. Te contamos que si querés vender oro o alhajas, Richie Joyeros, cotización sin cargo, pago en efectivo a precios internacionales, donde los encontrás en Avenida Alvear 1882 en la ciudad de Buenos Aires. También en su Instagram, por supuesto, @ Richie Joyeros. Richie Joyeros, tu joyería de confianza. Te recordamos la tablet, por supuesto, el sorteo, vos lo pedís, vos lo tenés, participá, tenés tiempo hasta el 21 de octubre, solo dejando tu dirección de Instagram, donde en mi Instagram te puedes escribir en @clarasalguero.ok, @clarasalguero.ok, mirá. Esta es la tablet, pantalla liviana, batería alta duración, 10 pulgadas y es entrega puerta a puerta, ¿sí? Así que bueno, te deseamos mucha suerte, anímate, participa, tenés tiempo hasta el 21 de octubre. Llegó la hora de la inversión, vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de la estrategia anti-IVA, pero antes, ¿me querés explicar qué está pasando con el proyecto de ley de alquileres?
otra vez vuelve a diputados. Efectivamente, porque hubo cambios que implican. En principio seguirían 3 años de contrato, sí se bajaría 6 meses, efectivamente, la indexación, la posibilidad de ajuste de ese contrato, y a su vez un cambio de un nuevo indicador para ajustar. ¿Cuál sería el de casa propia? ¿Cómo es el coeficiente de variación salarial? Que mueve salario más inflación. Vuelve de vuelta. En el medio, Clara, mucha gente que quiere alquilar, que no puede alquilar o encuentra precios de locos, porque efectivamente el propietario también queda inquieto frente a una ley. Y los contratos raros, contratos fuera de la ley. Y bueno, el mercado se vuelve informal cuando efectivamente una ley no sirve para aplicar dentro del mercado actual. No sirvió desde el minuto uno. Esto era crónica de una muerte anunciada. Y no se está aplicando. Y encima no se está aplicando. Es que si se aplicaría habría menos ofertas en vivienda. Sin lugar a dudas. Es decir, que la ley era mala. Efectivamente. Y esta que se está ejecutando desgraciadamente no va a ser mejor porque efectivamente no veo propietarios que estén dispuestos a volcarse la oferta en el mercado, Clara. Dios mío, un tema tan sensible como es el tema alquileres, que no se solución y que una ley reemplace a otra ley y no sea buena. Inversión, estrategia antigua, ¿qué es esto? ¿Esto significa ahorrar? Significa ahorrar. Ah, me gusta. Significa ahorrar. Mirá, Sabrina, vos presta atención a ver si podés aportar algo. Sabrina, mira esto. Atención. Tarjeta de débito. Sí. Sabrina, este es un programa muy descontracturado, a pesar que es muy técnico. Sabrina, vos que sos CEO de Mujer Financiera, ¿no? Sí. Bien. Bueno, usted pasa esta tarjeta por el Postnet y le van a dar 21% de devolución de IVA. Hasta 18.800 pesos. Perfecto. Supóngase que hoy va al supermercado y tiene un descuento del 20, 25, 30% por una compra. No, es acumulable, o sea, vas a tener el 21% más el 20, 25, 30% del descuento. Pero además, la mayoría de los argentinos está yendo a comprar ahora porque la evolución de precios, la variación de precios está siendo muy elevada. Y aproximadamente uno en una categoría de consumo masivo puede ahorrar, comprando ahora respecto de fin de mes, entre el 10 y 15% en promedio, que es lo que están aumentando efectivamente los alimentos. 21%, más entre 20 y 30% de descuento, más el ahorro que usted le implica adelantar la compra con este plan, ¿usted puede ahorrar hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? 60%. Bueno, a ver, hay que estar atento porque tenés que ir justo a comprar para la devolución del IVA que la tenés todos los días, los días que hay promociones. Sí, bueno, por ejemplo, sábado y domingo en las grandes cadenas tenés promociones. Los jubilados, que es un público de tu programa, lunes, martes y miércoles en las grandes cadenas tienen descuento de entre 15 y 20% todos los jubilados en grandes cadenas. Así que efectivamente, usted haga la estrategia anti-IVA. El IVA lo cobramos por 3 y se lo reintegramos. Las mujeres, Sabrina, que les corresponde o que tienen esa cosa de que hay que administrar bien, ¿buscan estrategias? ¿Necesitan para esas estrategias de ahorro o de manejo de dinero una educación financiera? Sí, seguro que sí. A mí me gusta decir que la mujer es la CEO de la economía del hogar, ¿no? Es quien administra las compras semanales, así como contaban los chicos, está atenta a las promociones y hoy tiene que hacer una ingeniería realmente para entender cuál es la mejor manera de comprar. Así que siempre está como atenta a todo lo que sucede. Y algo que vemos muy importante es tratar de ayudar a estas mujeres a través de la educación financiera a profesionalizar esa gestión del dinero en la casa. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bueno, con distintas herramientas. Por ejemplo, algo que nosotros hacemos mucho hincapié en Mujer Financiera es esto de armar un presupuesto financiero personal o de la familia, donde uno pueda detallar cuáles son todos los gastos mensuales y donde uno incluso pueda ver cómo esos gastos van evolucionando mes a mes, porque como escuchábamos los datos de la inflación... ¿Y esos gastos cómo se dividen? Supongo que en prioritarios, menos prioritarios. Sí, a nosotros nos gusta decir que los gastos se dividen en fijos y variables. Bien. Fijos son esos gastos que todos los meses sí o sí tenemos, y yo siempre digo, al gasto fijo no le importa qué pasa en tu vida, le golpea la puerta y lo tenés que pagar. El alquiler, las expensas, colegio de los chicos, o sea, son cosas que no podemos evitar pagarlas, los servicios, digamos. En cambio, los gastos variables están todos los meses, pero uno tiene cierto poder de influencia en cuánto gasta. Por ejemplo, la alimentación. Uno gasta todos los meses en alimentación, pero uno puede decir, ir a comprar con promoción. Ahí está, eso es una estrategia. La estrategia del IVA. Ni te cuento que si a lo que dijiste vos, agarrás esa plata y la pones en un FCI de Money Market durante X tiempo, lo que te ahorraste, también podés generar más dinero con ese cambio. Le da liquidez. Es cuenta remunerada en cualquier billetera. Exacto. Ese es un tip. Y estoquearse, muchas veces. Sí, mayorista. Damián habla de estoquearse, eso. Estoquearse, comprar productos no percederos. Yo, por ejemplo, en mi casa compro en enero todo lo no percedero que voy a usar durante los próximos 6 meses. Esto es algo de que hay inflación, siempre lo tenemos implementado. Y me encanta hacer el cálculo de la diferencia de precio y siempre vemos realmente una gran diferencia, sobre todo ahora con esta inflación 12% mensual.
haz que nunca, como dice, si podés comprar la primera semana del mes vas a ahorrar muchísimo, y si tenés la posibilidad de comprar 3 o 4 meses de alimentos no perecederos o productos de cuidado personal o higiene, también vas a tener un gran ahorro. Obviamente hay que poder tener esa capacidad para comprar y también tener el espacio en casa para poder guardar esas cosas. Sabrina, estoy pensando en algo y te dejo la pregunta para charlarla en un rato. El tema de los sentimientos de tristeza y de felicidad que tenemos todos los seres humanos, ¿cómo funcionan las mujeres con respecto al dinero? Me lo contestas en un ratito y ahora le había dejado una pregunta difícil. A ver, es increíble porque para nosotros lo que a ustedes les preocupa es nada. Es nada. Es nada porque nosotros, bueno, tenemos un costo de vida muy alto en este momento. Pero a ustedes les preocupa ese 0,4% de inflación en el mes de agosto, el acumulado de 5,5% durante el último año. ¿Cómo funciona la mujer italiana cuando tiene a su cargo la economía, la administración económica del hogar? Dificilísimo. Mira, te voy a decir, yo creo que la primera estrategia en Italia de una mujer en economía, y acá tiene que ayudarme a sacar esta palabra, tróccoli, y vos también que sois italiana. La mujer, ¿viste cuando el marido te daba, porque era el padre, ¿no?, que llevaba, te daba 10.000 lire, y la mujer, bueno, decía, bueno, pagué 8 y 1.000, lo ahorraba, ese ahorro escondido, ¿cómo se llama? Hay una palabra. Sí, cuando dice, bueno, pagué esto, luego te agarra el dinerito y la mujer se lo esconde. ¿Infidelidad financiera? No, no, infidelidad. Tienes una palabra, son ahorritos que la mujer, ¿viste? Esto. Mira. Nos ayudó el asistente de piso. Sos un bien, sos un... Bueno, yo creo que la estrategia... Lo encanuta. El encanuto de la mujer. La mamá italiana, por lo menos yo crecí así, con el escanuto. Y nosotros seguimos. A día de hoy se invirtió un poco. Ahora son también los hombres que hacen los canutos con las mujeres. Porque empieza a hacerse la ceja, no quiere decirlo. Bueno, es una estrategia de economía, no muy, como dice Sabrina, inferioridad económica. Pero ese ahorrito permitía a la madre, al día de hoy, al día después de hacer el regalo por el cumpleaños, cocinar algo sin que el padre se enteraba, si no se enojaba, por lo menos en mi familia. Al día de hoy cambió todo, hasta la alimentación. O sea, antes la mamá estaba amasando la casa. Hoy también la cadena de mercado, que tiene un 10% todos los martes por la jubilado en Italia. Bueno, ¿qué pasa? Es sede de cosas congeladas. ¿Por qué? Porque el ritmo de vida cambió. La mujer trabaja. Cuando sale del trabajo, agarra... Nosotros recordamos a nuestras abuelas cocinando y cocinando y cocinando. Hoy no. Le digo a mi mamá, le hago la pasta, no le digo que es congelada, sino me mata mi mamá. Tu mamá cree que la haces vos, que es tu creación. Le corto un poco, le mancho la cocina un poco. Me ha roto el corazón. Digo, mamá, le mancho toda la mañana. Ay, me encanta. Pero es la realidad. Hoy todo también influyó en lo que es la alimentación, las cadenas, todo. Influyó todo. Mamá no se da cuenta. No, mi mamá no. O para mí la mamá sabe. Se hace que no se da cuenta, porque luego sí, rico, pero la madre sabe siempre. Y es un juego de complicidad. Delante a mi papá de veces me da una patadita. Bueno, pero aparte, Laura, el ritmo de vida hoy es distinto a lo que era antes. Total. Hoy los dos trabajan porque si no, no alcanza la plata. Son cansados y no pueden dar el tiempo a los hijos de jugar. Entonces ahora Giorgia Meloni está hablando de llegar, en vez de laborar desde el lunes al viernes... Ah, están con el tema de la reducción de jornada laboral, que acá se está tratando también. Sí. En el Congreso están con el tratamiento de ley. No es mal, porque eso te permitiría de tener viernes, sábado y domingo con tu familia, que la verdad yo creo que el primer equipo económico sale del núcleo familiar. Eso yo creo que la economía real, el primer paso lo hace dentro casa. Yo me imagino un Di Pace y una Sabrina, como dice, haciendo ese cálculo, que la verdad en Italia no lo haría tan así acelerado. Ustedes son acelerados, yo le digo esto y ya se hace la calculadora. Claro, vivimos acelerados, sí. Súper. Yo soy igual acelerada, por ejemplo, en mi caso, por naturaleza, y además me acelera la vida, así que potenciada por partida. Vos cuando venís a Argentina no tenés los problemas financieros que tenés en Italia, porque un euro vale 1.000. Claro. Así que... No, vivo en peso. Cuando vengo en Argentina vivo en peso, no llevo... Y la verdad, eso me dio una medida distinta. Cuando viví a Argentina como azafata de turista era una cosa. Cuando empecé a vivirla en la economía, en el supermercado, ver que la misma plata, en una semana la canasta era distinta, un poco más vacía. Yo digo... Sabrina, estaba escuchando recién a Natalia y se me ocurrió, ¿en cada país uno tiene que funcionar de manera diferente en cuanto a economía o hay tips que son comunes y te sirven en cualquier lado del planeta que estés?
A mí me gusta pensar que las finanzas personales se manejan bastante similar en todos los mercados. Yo tuve la suerte de estar viendo en México, por ejemplo, y lo que es, digamos, la compra familiar y la administración es similar. Esto de separar gastos fijos, gastos variables. ¿Qué cambia? Que obviamente cuando estás en otros países, como allá en Italia o en México, con una inflación mucho más baja, es todo mucho más fácil. O sea, los argentinos somos todos expertos en economía porque el desafío que tenemos es enorme. Es enorme y es semana a semana, día a día. Ya ni siquiera podemos decir, hablar de mes a mes. Bueno, vamos a repasar en un ratito con Sabrina todo el tema de los tips para saber y para funcionar bien con la plata. Y también me gustaría preguntarle antes de cerrar el programa a Laura, a nuestra querida Tana, ¿cómo está todo el tema de la igualdad de géneros? ¿Sí? En Italia, en Europa. Seguimos hablando en un ratito también con Damián Di Pace, con Adrián Trócoli. Tengo algo para contarte, sí, que podés participar en el concurso Pasión por la Carne Argentina y ganar viajes y otros premios increíbles para vos y tus compañeros de cole. Encontrá las bases y condiciones en concurso.carneargentina.org.ar. Participa en el concurso Pasión por la Carne Argentina y gana viajes y otros premios increíbles para vos y tus compañeros. Encontrá las bases y condiciones en concurso.carneargentina.org.ar. Cobrando tu jubilación en Superbien la vas a disfrutar mucho más. Tenés una app para resolver tus consultas sin hacer fila. Beneficios con tus tarjetas, capacitaciones y más. Conocé la propuesta en superbiel.com.ar. Los tiempos cambian, la moda también. Gravania, tu estilo en zapatos, encontralo en Gravania. Gravania, siempre con vos. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Bueno, en estas últimas horas ocurrió algo muy importante que tiene que ver con la ley de impuesto a las ganancias, que fija el mínimo no imponible de este tributo en función a 15 salarios mínimos vital y móvil a partir del mes de octubre. Son 132 mil pesos, yo lo decía en la apertura del programa, lo que va a estar el salario, es decir, que estamos hablando de un equivalente de mínimo no imponible que sería de 1.980.000 pesos brutos mensuales. Estos 15 salarios mínimos que va a regir y va a ser la base para el monto, para el valor del mínimo no imponible, se va a actualizar dos veces al año según esta ley que se acaba de sancionar en el Congreso Nacional y se va a actualizar cada primero de enero y cada primero de junio. Entra a regir la ley a partir de enero del año próximo, del año 2024. En el mientras tanto, estamos con un decreto, el 473, que establece un mínimo no imponible de ganancias hasta el 31 de diciembre de 1.770.000 pesos brutos mensuales. ¿Cómo va a ser la retención? Según lo que dice esta ley, se va a pagar por la diferencia entre el nivel de ingreso y el mínimo no imponible. Va a tener retención, depende, entre el 27 y el 35%. Zona inhóspita, es decir, aquellos que viven, por ejemplo, en la Patagonia, trabajadores asalariados, jubilados y pensionados nacionales, van a tener un mínimo no imponible con un incremento de un 22% más que el resto de los habitantes de la Argentina. Estamos hablando... A hoy, este mínimo no imponible para zona inhóspita sería de 2.415.000 pesos. El salario anual complementario, es decir, el aguinaldo, queda exento. De esta manera, con esta ley que se acaba de sancionar, más lo que se aplicó por decreto, quedan fuera del pago de ganancias 800.000 personas y quedan con la obligación de pagar 88.000 contribuyentes. Se termina el mínimo no imponible especial a partir de esta ley para jubilados y pensionados nacionales, que desde el año 2016 estaba regido por 8 salarios
salarios, 8 haberes mínimos. Ahora esto no va a ser más, y esto lo que los alcances de la ley va a equiparar a trabajadores asalariados, jubilados y pensionados. Con esta medida, con esta ley, el gobierno nacional deja de percibir cerca de 3 billones de pesos. Hay que decir que es un tributo coparticipable con las provincias, lo que significa que las provincias tendrán también una pérdida cercana a 1.600.000 pesos. Quería sumar algo, Adrián. Clara, sí, el fallo de la Corte que habla de ganancias para los jubilados establece que hay que dar un régimen distinto, un régimen especial, un régimen más favorable para los jubilados. Esta ley, como dijiste vos, iguala, por lo tanto, no cumple con el parámetro de constitucionalidad de la Corte. Me diste pie para decir que esta ley va a presentar en los próximos meses, y lo dijimos en lo justo y necesario, me hago cargo, 2 inconvenientes, 2 polémicas. La primera es la que tiene que ver con lo que acaba de decir Adrián Trócoli, este tema de que se generaliza y se deja a los jubilados y pensionados en el mismo pie de igualdad que los trabajadores asalariados, y además el tema de las actualizaciones que van a ser 2 veces al año. Esto tuvo polémica en el Congreso porque se habla de un mínimo no imponible que en poco tiempo se va a seguir desactualizando y que van a empezar el tema de justamente los problemas de los montos del mínimo no imponible. Recordemos que si hay paritarias, si hay ley de movilidad, todo eso tiene que ir en equilibrio y en sintonía con el mínimo no imponible, porque si no, más gente entra y menos gente sale. 2 actualizaciones nada más va a tener la ley, pero me parece que esto seguramente se va a rever. Te tengo que contar algo que, por lo que nos preguntan siempre, y es el tema de la compu, el acceso a computadoras. El plan Mi Compu sigue vigente. Esto que significa que si podés acceder solo con tus ingresos o con ayuda de la familia, sigue este programa vigente, que es obtener, comprar una computadora hasta en 40 cuotas fijas, primera y última, exactamente el mismo valor. La cuota se te descuenta del haber de jubilación y de pensión. Esto es para jubilados y pensionados nacionales. No importa en el banco que cobres, podés acceder. Bueno, todo esto acerca del plan Mi Compu, que gracias a Dios es un buen plan, un buen programa y sigue vigente. Podés encontrar las bases, las condiciones y cómo accedes en Mayores Conectados. Bueno, y ya estamos sobre los últimos minutos del programa y habían quedado algunas cuestiones pendientes para preguntarle a las chicas, más que nada, a las damas de la mesa. La igualdad de género en Italia, ¿cómo estamos con eso? Decimos que al día de hoy todavía se trabaja, se va a trabajar, se seguirá trabajando durante los años, pero le recuerdo, por ejemplo, que la última transformación ha sido en los años 80 con la patria potestad, que era algo que tenía solo los hombres, al día de hoy lo tiene también la mujer, y bueno, fue una lucha, pero seguimos luchando. Al día de hoy Italia en el 2023 se posiciona al lugar 14 en Europa sobre la calidad de género. Se sigue trabajando, porque al día de hoy seguimos con pequeña discriminación. Bueno, ya empezaron bien, porque hay una presidenta mujer, sí, que vino con todo su carácter y toda su pronta. Claro, historia, claro. Laura, ¿dónde te vas ahora? Contanos, cerquita de acá, al acá, predio cerquita, de la Rural. Claro, véngase con la familia, voy a estar en la Rural Fit Exposición de Turismo, pero yo voy a estar al Padillón Amarillo, donde vamos a tener con Scuola Pizzaioli la competición de pizza freestyle. Oh, lanzo de la pizza, muy vientano, italiano, van a comer una pizza riquísima, así que los espero. Y gracias por ese espacio a todos, Marcelo. Al contrario, es un gusto siempre tenerte, porque la verdad venís y nos alegras. Sos una persona muy, muy alegre realmente y muy ocurrente cuando cuenta inclusive hasta cosas, gracias, hasta cuestiones que son muy serias. Sabrina, la última pregunta, inflación, la inflación que no nos da tregua, que cuesta en el día a día poder responderle. ¿Cómo le ganamos a la inflación? A mí se me corre, nos metemos en un plan de ahorro, compramos un auto nuevo usado, pedimos un crédito, tu consejo. Bueno, 3 consejos rápidos y fácil. 1, estoquearse, como venimos hablando, mientras antes compres mercadería, mejor. 2, financiamiento. Todo lo que sea cuota sin interés es el momento de aprovechar. Y ni hablar, tener en cuenta que la tarjeta dura 30 días y después tenés 10 días más para pagar. Con lo cual vos hoy te podés financiar quizás 40 días, contemplando que la inflación es del 12%. O sea, el día que abre tu tarjeta es el día en la que tenés que usar y tenés que tratar de comprar todo ese día porque vas a tener 40 días para pagarlo. Ese es el consejo número 2. Y el consejo número 3...
meterse con las inversiones que son los fondos comunes de inversión de Money Market, que son estos fondos de muy bajo riesgo y que te dan rentabilidad todos los días y vos podés retirar el dinero cuando lo necesites. Yo siempre digo, las cuentas bancarias en cero y poner todo ese dinero en estos fondos. Y es fácil, lo puede hacer cualquiera. Sí, hoy lo pueden hacer, acá me pueden ayudar los chicos, pero lo pueden hacer con billeteras y con bancos. Mi hijo me preguntó por una billetera virtual cómo usarla hace poco, 14 años. Ahora, a partir de los 13 pueden tener una billetera a su nombre, a partir de los 13 años, y pueden invertir en fondos de Money Market. Cambió la ley, la CNB, para que los chicos a partir de 13 años lo puedan hacer. Chicos, las redes. Sabrina, ¿dónde te encuentras? Me pueden encontrar en @mujer_financiera y @sabricastelli. Twitter, Adrián Trócoli, todavía no me acostumbro al cambio de nombre, sigue siendo Twitter. Una respuesta para algo, me preguntaron un montón en estos dos minutos. Todavía no se pueden presentar porque no está reglamentado a pesar del fallo, pero va a salir un fallo y los que no, a la justicia. Me acaban de pasar un dato, no se pueden pedir las pensiones derivadas de la moratoria actual. ¿En serio, ANSES? Damián. Cayeron bonos, cayeron acciones. ¿Qué invertimos en forma preeleccionaria? Lo voy a decir en mis redes, @DamianDipase, Instagram y TikTok. Y a las 19 horas, usted no le va a fallar. Invierta en independiente, va a tener rendimiento de ganancia. Hoy está con el crack, qué fin de lo que va a ser el lunes esto. Últimos minutitos del programa, lo vamos a dedicar para un tema muy especial y por supuesto lo comparto con la gente de la mesa. Mañana se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores, que lo estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y tiene que ver con la protección de derechos hacia las personas mayores, trato igualitario, algunas cuestiones que me agendé porque se los quiero decir porque es muy importante que tomemos conciencia, trato igualitario, vejez plena, activa y digna, participación e integración en la comunidad, vida libre de violencias, acceso a la seguridad social, a la salud integral y a la educación. Para que se logre esto necesitamos que los gobiernos trabajen de manera conjunta. No importa si un gobierno se va y viene otro que no tiene nada que ver o que no maneja la misma bandera política o el mismo partido. Los gobiernos en este tema, como en otros, pero ahora estamos hablando específicamente de las personas mayores, tienen que funcionar y gestionar de manera conjunta, de manera consecuente y de manera permanente. Y les cuento que nosotros, de esta manera, queremos homenajear a todas las personas mayores de la Argentina. Y vamos a homenajearla a través de ella. Y a través de ella homenajeamos a los miles y miles de adultos mayores que tiene nuestro país. Yo les había contado la semana pasada sobre Amelia. Amelia es una vecina, tiene 100 años y me esperó, me recibió, me abrió las puertas de su vida, me abrió las puertas de su casa, me llenó de amor a través de la cocina porque me hizo unas empanadas muy especiales. Vean Amelia. Estoy en la casa de Amelia. Amelia, ¿cuántos años tenés? 100. ¿Y cómo lo llevas, Amelia? Divino. ¿Cómo es tu vida? Contanos la clave para esta regia. Que me levanto temprano, que tomo mate, que desordeno mi casa, que yo ando todo el día viendo las cosas, que miro mis plantas. Y que haces unas empanadas fantásticas, porque me esperaba con empanadas que les digo. ¿Y de postre? ¿Qué tomamos de postre? ¿Qué tomamos? Helado. Helado. ¿Por qué tomamos helado? Porque es tu postre favorito. No. Claro. Helado de vainilla. Sí, y chocolate. Estás ya, contalo. ¿Ves a 24? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Sí, sí. Y nos ve, Nos ve. Sí, siempre lo veo. ¿Ves a Eduardo Battaglia? Lo veo siempre. ¿Ves a Eduardo Battaglia? La persona que está con vos, el doctor Trócoli. ¿A qué le querías decir al doctor Trócoli? Trócoli te quiere decir algo. Que está un poquito delgado, que tiene que engordar un poco más. Y acá los podemos invitar a comer algo de su comida. A ver si lo hago engordar. Bueno, nos ve en A24. Le encanta ver los sábados A24 a Eduardo Battaglia, a Clara Salguero. Y la verdad que para mí es un placer que me hayas invitado, que me hayas abierto las puertas de tu casa y de tu vida. Así es. ¿Somos amigas? Somos. Amiguísimas. Gracias, Amelia. Gracias. Vamos a sacarle una foto, Tere.
Son los momentos inolvidables de la vida, los momentos inolvidables y divinos de esta profesión. Amelia, un gusto y recordaré siempre el haberte conocido. Sé que nos estás mirando y, por supuesto, espero que me vuelvas a invitar rápido a comer empanadas o lo que quieras cocinar y me lo llevo a Trócoli. Se engordo en gachito. Tenemos que irnos, perdón, nos pasamos un minuto. Sigan en A24 con todo el equipo de Todo en Uno. Unos fenómenos todos, quédate acá, que acá está la mejor información. Chau. Amelia y a todos los adultos mayores. Chau, chau.